La Fiscalía emitió un comunicado donde informa el inicio de investigaciones en contra de Pablo Ramos por el supuesto desembolso irregular de más de 520 millones de bolivianos en favor de empresas estatales antes de la renuncia de Evo Morales. Esto luego de un pronunciamiento de funcionarios del Banco Central de Bolivia que fue de conocimiento público. La policía espera ahora coordinar con el Ministerio Público. Son actos investigativos que, una vez de que se coordine con el Ministerio Público, serán las directrices que se puedan orientar a una investigación. Además, investigarán los movimientos extraños de camiones blindados en las fechas de 25 de octubre y 6 de noviembre. Por otro lado, el ingreso de la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral y la supuesta manipulación de las cámaras de seguridad. A una vez de que es anoticiado o se comunica de manera formal cualquier ilícito, es nuestra obligación el de dar continuidad a una investigación, obviamente dentro de los parámetros de carácter legal. Estamos a la espera y nosotros también de manera de carácter oficio vamos a tomar las acciones que así amerita. Entre tanto, a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen no llegó ninguna denuncia, por lo que la Fiscalía inició esta investigación de oficio.